Hola chicos, hoy os voy a presentar a mi amigo Iago, uno de los deportistas que más admiro, por muchas razones. Porque toca muchísimas disciplinas y muy diferentes. Vais a ver cómo un atleta puede tocar desde la conexión de la mente con el cuerpo hasta uno de los deportes más extremos como son los entrenos funcionales. Estamos en la Escuela de Danza de Renata Ramos en Esplugas, donde él imparte entrenos personales a todos los que lo necesitéis y también clases de yoga. Él os va a mostrar cómo se puede conectar un deporte de fuerza con un deporte tan espiritual como el yoga. La verdad que las dietas que ha podido hacerme no solo me han llegado a tener una mejor calidad muscular, sino que me han llegado a limpiar por dentro. Aprendí yoga por accidente. Con 20 años tuve un accidente de moto con el que me disloqué una cadera y estuve un mes en el hospital con un hierro en la pierna. Cuando estaba haciendo rehabilitación, un familiar mío, mi tía, que es profesora de yoga, me comenzó a decir que para la rehabilitación de la pierna me iría bien practicar yoga. Vi que no solo tenía mucha mejoría en la pierna, sino mentalmente. Mentalmente creo que me afectó mucho más mentalmente que físicamente el practicar yoga. He estado en centro de menores por temas familiares, Y eso me dejó bastante tocado emocionalmente. Entonces el hacer yoga me hizo recapacitar de que no todo es tan malo ni todo es tan bueno, pero que siempre hay un punto neutro en todas las cosas. Yoga, la palabra en sánscrito es yug, que significa unión de cuerpo mental, físico y espiritual, es lo que se busca, aparte de que ganas flexibilidad y tal. También para la gente que hace gimnasio, fitness, crossfit, musculación y tal, sirve mucho porque trabajas mucho la parte muscular interior, la parte del tronco, la parte pélvica, todo eso la trabajas mucho. Entonces tú cuando estás haciendo un deporte de mucho contacto o de mucha presión, de saltos y tal, lo que hace el yoga es repartir esa presión de cuando tienes tanta carga en el cuerpo, repartirlo en todo el cuerpo, que no se quede estancada en esa zona donde estás haciendo el movimiento. A la semana de salir del hospital, que me quitaron el clavo, a la semana empecé a hacer yoga muy flojito, más concentración que otra cosa, y el hatha yoga, lo que es yoga físico, empecé a hacerlo al mes y medio, dos, cuando en teoría no iba a andar en seis meses un año, a los tres meses ya estaba corriendo.